das persoas. Por seu lado, deberá contribuir na formação para a participação, formação importantísima, para a participação nos processos de toma de decisões, de planeamento e gestão que exige a vida associativa. Bien, como veis, la carta está llena, hay más, ¿eh? No los leo todos para no hacer demasiado larga la intervención, pero la carta está llena de invitaciones a esa perspectiva democrática en primer lugar, y los valores éticos y sociales que comporta, y a esta perspectiva más concreta de lo que podríamos llamar una participación inclusiva, asociativa y formada. Lo de asociativa tiene su especial importancia, porque desde luego es buena y aceptable la participación de sujetos que vienen individualmente a participar. Está muy bien. Pero es mejor todavía la de sujetos, ciudadanos o ciudadanas, que vienen organizadamente a participar. Es decir, que ya han creado un espacio propio, donde ya se ha creado una cierta inteligencia colectiva, y aportan al conjunto final, aportan algo más que la simple suma de individualidades, aportan ya un compromiso colectivo de la asociación tal, cultural, deportiva, la que sea. Eso yo creo que tiene un extraordinario valor. Bien, pasamos al tercer punto, que hace referencia, ya lo anticipaba ahora, a la inclusión como condición de la participación. Aquí debe mencionarse el concepto que aparece varias veces también en la carta, el concepto de cohesión social. Cohesión social es la expresión, como saben, también relativamente nueva, que viene a hablar, en otra palabra, en otras formas, del viejo, en el mejor sentido de la palabra, viejo concepto de igualdad. Cohesión social significa que de un conjunto determinado, de una ciudad determinada, no hay partes que sean inferiores y otras que sean superiores, sino que hay la máxima igualdad posible. Eso no quiere decir una igualdad uniformadora, no se trata de un uniforme casi militarizado, ni muchísimo menos, pero sí que nadie se pueda sentir en una condición de desigualdad importante. Pues bien, la cohesión social se define, además de como máxima equidad material y de oportunidades entre personas y territorios, esta igualdad que decía, muy significativamente por la presencia en el espacio público. Eso es muy importante, porque ya está bien una ciudad que está suficientemente bien gobernada y tiene suficiente distribución económica de trabajo y de riqueza para que nadie se sienta descolgado. Eso está bien, pero está mucho mejor que la mayor parte o todos sus ciudadanos y ciudadanas se sientan vivos en el espacio público. El espacio público que no es solo el espacio público físico, plazas, calles, parques, estadios, piscinas, etc. Está bien, que es importantísimo. No solo ese, sino también el espacio público mental o social. Es decir, que no se sientan extraños en una convocatoria para hablar de un proyecto que afecta a la ciudad, que no se sientan, como decía antes, incompetentes para formar parte de un grupo amplio de deliberación. Por tanto, ese sería otro sentido de la inclusión, ¿eh? Además de la cohesión como igualdad o equidad, la presencia en el espacio público. Y, en tercer lugar, entender también la inclusión en un sentido que es más teórico, casi más filosófico. El profesor de filosofía siempre tiende a estas cosas, pero yo creo que es importante, que es compartir conocimiento. Compartir conocimiento. Recuperamos una idea que hemos dicho anteriormente. Sin conocimiento, casi no hay nada detrás. Lo que nos hace humanos a los seres humanos es que tenemos capacidad de conocer por el lenguaje, poseer la realidad gracias al lenguaje y las ideas. Y por tanto, la inclusión también a mí me parece que debe afectar y debe suscitar el reparto equitativo del conocimiento, de la información, de las ideas. Y ya que digo información, que ha salido varias veces, me olvidaba de una advertencia que no podemos nunca dejar de lado. Nunca la información debe ser reducida a propaganda. La propaganda es legítima en periodo electoral, la propaganda
puede ejercerse honradamente también, pero una ciudad y un gobierno de una ciudad nunca deben reducir la información a propaganda. Porque la propaganda es evidente que tiene un sentido puramente publicitario, puramente electoralista, por tanto interesado. Y aunque eso sea legítimo, sobre todo en momentos electorales, en la vida ordinaria la información es algo más. La información es la clave de comprensión de la realidad. La información es además mucho más que noticias. La información son criterios. La información son contrastes. La información son análisis. Y la inclusión social para mí debe tener también esa versión. Porque a veces de inclusión se habla solo en un sentido muy material, casi materialista. Vamos a incluir dando de comer, vamos a incluir dando vivienda, vamos a incluir dando vestido, vamos a incluir... Sí, sí, desde luego. Es decir, nadie debe pasar hambre, nadie debe quedar sin vivienda. Totalmente de acuerdo. Pero hay que postular un grado superior de inclusión. Y ese grado superior incluye la inclusión en el espacio público participativo y la inclusión en el conocimiento. La participación, digamos, en la información que puede tener el poder público. Y finalmente, se trata también de tener un sentido de la inclusión que consista en sentirnos interviniendo de verdad, de forma respetada y respetuosa, por supuesto, en los procesos de decisión pública, que es, digamos, la finalidad última de la participación. Algunos de los artículos de la Carta, nuevamente, insisten en esta dirección. Por ejemplo, el artículo 2 dice: «A cidade deberá promover a educação na diversidade para a compreensão, a cooperação solidária internacional e a paz no mundo. Uma educação que deverá combater toda forma de discriminação». Efectivamente, la educación tiene muchas finalidades. Una de ellas es que ningún participante en el proceso educativo, ningún niño, ningún joven, se sienta discriminado, se sienta inferior a los demás, apartado de los demás. El artículo 16 dice: «As cidades deberão estar conscientes dos mecanismos de exclusão e marginalização que as afectam e as modalidades que elas apresentam, assim como desenvolver as políticas de ação afirmativa necessárias. Deverão, em particular, ocupar-se dos recém-chegados, imigrantes ou refugiados, que têm o direito de sentir com toda a liberdade que a cidade lhes pertence. Deverão consagrar todos os seus esforços no encorajar a coesão social entre os seus bairros e os seus habitantes de todas as condições». Bien, creo que é suficientemente explícito para que não necessite maior comentário. E, finalmente, neste apartado, também, o artículo 19 da Carta, que diz assim: «O município deverá identificar os grupos que necessitam de uma ajuda personalizada e colocar à sua disposição pontos de informação, orientação e acompanhamento especializados. Assistência em la informação, especialmente para as pessoas que tenham mais dificuldade para conseguirla. Hoy, por exemplo, sabemos que gracias a los medios telemáticos se puede repartir mucha y buena información, pero también sabemos que hay partes de la sociedad que por razones de edad o por razones de limitación económica no tienen acceso o no tienen habilidades y agilidad suficiente para aprovechar los medios telemáticos. Pues ahí hay que hacer un trabajo que permita integrar a estas personas. Ao mesmo tempo, deverá prever programas formativos nas tecnologias de informação e comunicação dirigidos a todas as idades e grupos sociais a fim de combater as novas formas de exclusão». Bien, passamos, pois, já ao ponto seguinte, que é o conceito de adaptabilidade. Talvez é o conceito de menos altura teórica. Participação e inclusão são conceitos casi majestuosos, ¿no? La adaptabilidad parece más modesto, pero a veces en lo pequeño está lo grande. A veces en las cosas pequeñas, como decía la mística española, ¿no? Dios se encuentra entre los pucheros de la cocina, en vez de ir a encontrarlo en la gran catedral. Pues bien, a veces la riqueza social, humana y política se encuentra en aspectos que parecen menores, pero que son importantes. Y uno de ellos es precisamente la adaptabilidad.
que yo defino como expresión de la voluntad inclusiva. Es decir, si estamos de acuerdo en el concepto que hemos comentado de inclusión, debemos ser promotores de la máxima adaptabilidad, porque si no, habrá personas que van a quedar fuera. Si tienes voluntad inclusiva, la adaptabilidad tiene que ser una clave de tu actitud mental y de tu voluntad política. Primero, vamos a proponer la comprensión de la adaptabilidad como, lo que es bastante obvio, la facilidad de acceso universal de todas las personas a todos los servicios y necesidades en la ciudad. Bien, se trata de eso, de facilitar el acceso. Veremos después un artículo de la Carta que lo dice muy expresamente. En segundo lugar, la adaptabilidad le vamos a reconocer un sentido antiguo, pero que todavía persiste. Un sentido que sería la necesidad de corregir una supuesta normalidad que resulta rígida y que resulta insuperable para muchos. Me explico. Normalmente la planificación de las ciudades se ha estado haciendo durante siglos y años y décadas, se ha estado haciendo para los sujetos, los ciudadanos y ciudadanas, que se consideran, perdón por la expresión, normales, como si los otros no lo fueran. Pero hay un patrón de normalidad, que son las personas que pueden andar, las personas que tienen una cierta altura, las personas que tienen una cierta edad, ni muy pequeñas ni muy mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo normal. Y se diseña la ciudad, se diseñaba la ciudad para ese patrón normal. Entonces viene el político democrático y con sentido educador, progresista y de derechos humanos, y dice, esto hay que corregirlo. Y entonces hace un programa de corrección de las aceras, de corrección de las entradas en el teatro, etcétera, 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 etcétera. Este es el sentido antiguo de adaptabilidad. Y yo lo aplaudo, porque menos mal que apareció en un momento determinado, en España apareció hace 25 o 30 años más o menos, que todos los ayuntamientos se pusieron a facilitar el acceso para los que van en silla de ruedas, etc. ¿No? Bueno, me parece bien, pero es un sentido ya antiguo. ¿Por qué? Porque continúa pensando que lo normal es otra cosa. Es decir, que tener que hacer una rampa es, bueno, es un esfuerzo especial, ¿eh? Es algo añadido. Bien, mi propuesta es que pasemos a una nueva normalidad. A una nueva normalidad, que es la de planificar la ciudad pensando en un patrón mucho más amplio y diverso que el del hombre o mujer normal, que puede andar, que mide tanto, que tiene tal edad, etcétera, etcétera. Porque lo que es normal es la variedad enorme de situaciones en la vida. Eso es lo normal. Y por tanto la ciudad debe ser pensada, debe ser planificada, debe ser planteada con esta idea de nueva normalidad, que es una normalidad poliédrica, una normalidad multifacética, una normalidad muy diversa. ¿Eh? Es el concepto que usamos tanto también en educación, el concepto de diversidad. Bien, se trata por tanto de, en vez de adaptar después de la rigidez, pensar antes de la rigidez. En vez de adaptar después, pensar antes, planificar bien, sencillamente. Con lo cual me permito todavía darle un subrayado al concepto de adaptabilidad en el sentido siguiente. La adaptabilidad es, sobre todo, más que una realidad física en la ciudad, que es lo que normalmente tendemos a creer, una disposición mental. La adaptabilidad es una disposición mental del gobierno municipal, pero también del resto de ciudadanos, porque en ciudades educadoras sabemos que todos los ciudadanos están implicados en el proceso conjunto, es una disposición mental y no una reacción arrepentida, es decir, uy, lo hicimos mal, vamos a corregirlo. Es, por tanto, expresión de una voluntad abierta e inclusiva, abiertamente inclusiva. Diríamos, por tanto, que, en mi modesto entender, de la propuesta de la Carta de Ciudades Educadoras se deduciría esa invocación a la adaptabilidad nueva, la que no corrige, sino que planifica ya de forma no rígida, de forma flexible, de forma abierta, adaptable, como se dice también en el título de la conferencia. Bien, vamos a leer algunos de los artículos, no todos, porque son varios, algunos que apuntan en la dirección expresada. El artículo 8 dice así: o planeamento urbano deberá tener en cuenta las fuertes repercusiones del ambiente urbano
no desenvolvimento de todos os individuos, na integração das suas aspirações pessoais e sociais, e deverá agir contra toda a segregação das gerações e pessoas de diferentes culturas que têm muito a aprender umas com outras. O ordenamento do espaço físico urbano deverá estar atento às necessidades de acessibilidade, encontro, relação, jogo e lazer e de uma maior aproximação à natureza. A cidade educadora deverá conceder um cuidado especial às necessidades das pessoas com dependência no planeamento urbanístico de equipamentos e serviços, a fim de lhes garantir um enquadramento amável e respeitador das limitações que podem apresentar sem que tenham que renunciar à maior autonomia possível. Creo que es muy explícito también y me da la impresión de que la última palabra, la penúltima, es también una clave interpretativa para comprender bien la propuesta. Autonomía. Es ideal para toda persona humana obtener la mayor autonomía respecto a su propia vida. Y eso depende de muchos factores, el educativo en primerísimo lugar, pero también para aquellas que tengan especiales limitaciones, que la ciudad no les ponga obstáculos, que la ciudad no sea rígida, no sea inaccesible, porque entonces no son autónomas. No pueden entrar al teatro porque hay escaleras. No pueden ir por la calle tal porque las aceras son altas y pueden caerse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la autonomía viene facilitada también por factores de adaptabilidad ambiental. Dice el artículo 10, o goberno municipal deberá dotar a cidade de espazos, equipamentos e servizos públicos adecuados ao desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural de todos os seus habitantes. E o 17, as intervenções destinadas a resolver desigualdades poden adquirir formas múltiplas, mas deverá partir dunha visão global da pessoa, dun parámetro configurado pelos intereses de cada unha destas e pelo conjunto de direitos que a todos asisten. Yo creo que este está especialmente bien, la idea de la visión global de la persona, no solo de trozos de la persona, y por el conjunto de derechos que a todos asisten. Y bien, con esto nos situamos en el punto final, que podría ser el punto de inicio, porque, como digo, la exposición podría haberse hecho también partiendo al revés de este, que será el último, que podría haber sido el primero, y del primero que podría haber sido el último, porque entiendo que se trata de un círculo virtuoso, de una especie de cadena circular en la que todo se apoya en todo. Bien, la democracia, el punto lo titulo como democracia con diversidad y equidad como punto de llegada. Dicho de otra forma, si se cumplieran en una ciudad todas las condiciones que propone la Carta y que modestamente he intentado explicar y ampliar, si se cumplieran, estaríamos en una democracia rica en diversidad y equidad. Ese sería el resultado. Habríamos partido de una voluntad democrática, el punto de partida, que sería la participación, después la inclusión, después la adaptabilidad, y si hubiera mucha participación y de buena calidad, y hubiera inclusión real, y una adaptabilidad también de esa calidad que decíamos, finalmente estaríamos en una democracia de gran calidad en su diversidad y equidad. Una primera idea en este punto sería la referida a la idea de empoderamiento. Empoderamiento también es palabra relativamente nueva, un neologismo que nos viene del inglés, empowerment, ¿no?, que es dar poder a las personas. El poder existe porque sabemos que es una especie de física social, es decir, donde hay dos personas, solo dos personas, hay poder. Una influye más en la otra que la otra en la una, aunque no quieran. Y no digamos ya cuando más de dos son cientos de miles o millones de personas. Y por eso hay que, en democracia, intentar repartir el poder, controlar el poder, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es el poder que tienen los gobiernos, legítimamente, porque han sido elegidos, y otra cosa es el poder de las personas, porque lo cierto es que en una sociedad no debe actuar solo el poder institucional, sino que deben actuar también los poderes reales, personales, asociativos y sociales. Y por eso se puede hablar de la palabra empoderamiento. Por ejemplo, en la lucha feminista, que ya lleva una larga tradición de siglos incluso, ¿no?, y de décadas,
en esa lucha feminista se ha utilizado, yo creo que con razón, muy bien, la palabra empoderar a las mujeres. ¿Qué quiere decir empoderar a las mujeres? Pues darles el poder que merecen y necesitan, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque una sociedad fundamentalmente machista había concentrado el poder personal, familiar y social solo en los hombres. Entonces dice, bueno, pues se trata de empoderar a las mujeres, de permitir que ellas sean también titulares de iniciativas que puedan después realizarse en la vida familiar, en la vida social. Bien, precisamente una mujer, Saskia Sassen, una socióloga muy competente, dice lo siguiente: la ciudad, y en especial la calle, los espacios públicos de la ciudad, es un espacio donde los sin poder pueden hacer historia, por vías que no estarían a su alcance en áreas rurales. Bien, viene a decir algo bastante elemental. En el mundo rural, el juego del poder es pequeño, porque son poca gente y son algunas personas y muchos animales, no hay juego sociopolítico. En cambio, en la ciudad hay muchas personas, y en la ciudad, si la ciudad está bien estructurada, si se dan condiciones reales de participación democrática, ahí los sin poder pueden ganar poder. Y se trata precisamente, a través de la adaptación, de la inclusión y de la participación, de empoderar a los ciudadanos, es decir, de darles capacidad de influir, porque el poder es capacidad de influir en el conjunto de la vida colectiva. Existen, dice ella, Saskia Sassen, unas capacidades urbanas cuyo objetivo es garantizar el carácter de ciudad, un espacio complejo que se nutre de la diversidad y que tiende a utilizar los conflictos para poner en valor el comportamiento cívico. Bien, me importa especialmente subrayar la complejidad del espacio, desde luego. Y vamos a decir la verdad. La palabra complejidad es un eufemismo elegante para no decir complicación y lío. Las ciudades no es que sean complejas, es que son complicadas. Pero si dices complicado, pareces muy pesimista. Si dices complejo, pareces mucho más fino. Pues bien, las realidades complicadas de las ciudades son las que permiten nutrir esa diversidad de carácter participativo y, dice, llega a decir, utilizar los conflictos para poner en valor el comportamiento cívico. Precisamente esto conecta con una idea anterior, que hemos dicho que la participación permite superar el espíritu de conflicto pequeño entre grupos y entre personas para descubrir el interés general compartido. Es decir, la participación tiene un valor promotor. Cuando hay participación en la vida de la ciudad, se promueve el espíritu de conflicto al espíritu de discutamos el interés general, consensuemos el interés general. Pero bueno, ella misma dice, existen al mismo tiempo que grandes capacidades en la ciudad para promover y empoderar a los ciudadanos, también existen potentes fuerzas desurbanizadoras. En la Carta de Ciudades Educadoras se habla a veces de factores deseducadores. Vendría a ser más o menos lo mismo. Y señala las siguientes, y está bien que las recordemos para evitarlas: la privatización del espacio urbano, la rápida expansión de la vigilancia masiva de la ciudadanía en democracias más avanzadas del mundo, y una muy importante, a la que estamos llegando, por desgracia, por la práctica de determinadas políticas derivadas de una crisis que no se inventaron los ciudadanos, que nos inventaron los bancos. Y esa palabra es triste, es desigualdad creciente. La desigualdad creciente es enemiga evidente de la participación, porque cuando hay desigualdad hay incapacidad, y cuando hay incapacidad y el alcalde o el presidente me convoca, o el ordenador me convoca a una sesión, yo no voy porque no quiero hacer el ridículo y porque yo soy un don nadie. Por tanto, cuidado con la privatización, cuidado con la vigilancia masiva, es decir, la sensación que tienen los ciudadanos cada vez más de estar vigilados por cámaras, por pantallas, por datos. El Big Data es un big problema, que puede favorecer algunos procesos, pero que desde luego provoca otras muchas desgracias, como sabemos, incluso en el Vaticano.
acaba de aparecer un Datilix, utilización de datos, en fin, cómo está el mundo, que incluso la parte que representa el cielo está fea, ¿eh? Bien, otra idea importante, la diversidad. Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastante de ella. A mí me importa decir que la diversidad puede también parecer otro tópico, pero no, es la realidad. Es decir, cuando decimos que la ciudad es diversa, que la escuela es diversa, no estamos haciendo un favor a la retórica o estamos haciendo un gesto caritativo para con los más débiles y decir, ay, pobrecitos, así. Bueno, tienes derecho a ser así de poca cosa porque la diversidad es muy bonita. No, no, la diversidad real, ni bonita ni fea, más bien fea en algunos aspectos, pero en otros hermosa. En otros, muy hermosa. Y yo quisiera tomar un ejemplo de algo que supongo que también en Portugal, en Cataluña y en España se está haciendo también, que es la inclusión mayor posible de niños y niñas con dificultades de origen físico o psíquico en la escuela, que en vez de ir a lo que se llamaban en España escuelas especiales para chicos con deficiencias, excepto los más débiles, digamos, los que están en peor situación, la mayoría se incluyen en escuelas normales y se llaman escuelas inclusivas por esa razón. Supongo que también en Portugal se tiende a hacer eso. Eso tiene unos valores extraordinarios, porque los tiene para los niños y niñas con esas dificultades, porque se sienten estimulados por los demás, porque se sienten acogidos por los demás, pero también lo tiene para el resto, que son, otra vez entre muchas comillas, los normales, porque aprenden lo variada que es la vida y aprenden valores como la paciencia, el esfuerzo, la ternura. ¿Por qué? Porque estos otros niños y niñas se los tienen que ser pacientes con ellos mismos, porque se mueven con dificultad, porque les cuesta entender una resta. Y entonces, que el niño y la niña, que no tienen esas limitaciones, vean cómo el otro se esfuerza, eso es una lección de vida extraordinaria. Y por tanto, la diversidad inclusiva es un valor extraordinario, que lo es en la escuela. Mi idea es solamente transmitiros. También lo es en la ciudad. Es decir, lo mismo que en la escuela se benefician tanto los que son diversos por limitación como el resto de su convivencia, en la ciudad, cuanta más mezcla haya entre quienes tienen limitaciones y quienes no tienen tantas, todos tenemos alguna, pero que no tienen tantas limitaciones, eso es un factor de riqueza extraordinario. Bien, voy terminando ya con una idea del filósofo Todorov, Zvetan Todorov, que dice que hay tres amenazas para la democracia. Antes nos hablaba Saskia Sassen de fuerzas desurbanizadoras. Aquí podríamos hablar de fuerzas desdemocratizadoras, o que perjudican y enferman a la democracia. Y Todorov señala estas tres: la tecnocracia, el clientelismo y el populismo. Y creo que vale la pena estar atentos a ellas, porque la tecnocracia es directamente enemiga de la participación. Cuanta más tecnocracia hay, más espíritu de superioridad del técnico, o incluso también del político, en la medida en que ya le va bien parecer un técnico superior, para dirigir la sociedad de forma autoritaria. Digamos que la técnica es buena, pero la tecnocracia es menos buena, por no decir que es mala. La técnica es buena porque nos proporciona facilidades. En este momento, gracias a la técnica, yo puedo hablar sin cansarme mucho, ustedes pueden oírme bien. Por la técnica, después contestaremos los correos electrónicos que abundarán en nuestra página, en nuestro correo. Bien, vamos a dejar que la técnica es buena, indiscutiblemente es buena, pero eso no justifica la tecnocracia. Que la técnica sea buena no quiere decir que tenga derecho a mandar. Y eso está pasando en nuestro mundo. Digamos que la humanidad, en su larguísima evolución, que esperemos que todavía dure mucho y que mejore mucho, nosotros estamos en un estadio que no está mal, pero esperemos que nuestros nietos y bisnietos sean mucho mejores que nosotros. Pero, observando la evolución, una cosa que parece que los antropólogos reconocen en todo momento de esta evolución humana es que el ser humano tiene una debilidad por el pensamiento mágico.
pensamiento mágico, es decir, por la consideración de que existen unas determinadas fuerzas superiores a su voluntad y a su capacidad de razonamiento, a las cuales debe entregarse. Y esa entrega a veces tiene efectos positivos, pero muchas veces tiene efectos negativos, porque la magia es falsa. Bien, alguien dirá, eso es la religión. Yo creo que merece una distinción. Yo que lo digo por si alguien piensa que estoy hablando de la religión. No, estoy hablando del pensamiento mágico, que a veces adquiere formas religiosas, pero que no quiere decir que la religión sea el pensamiento mágico. Pensamiento mágico, lo vamos a entender enseguida, pensamiento mágico es el nuestro cuando nos comportamos como tecnobobos. Tecnobobos. Es decir, admiramos la tecnología como si fuera algo superior a la humanidad. Hace pocas semanas, en un periódico de mi país, aparecía la entrevista con un señor experto en inteligencia artificial, cosa que yo respeto extraordinariamente. Pero dijo lo siguiente, en la entrevista decía, en pocos años vamos a tener una máquina que ella sola será más inteligente que toda la humanidad. Y yo pensé al leerlo, más inteligente que tú, seguro. ¿Qué quiere decir más inteligente que toda la humanidad? ¿Eh? Porque por muy grande que sea la inteligencia de una máquina, no es inteligencia, es agilidad maquinal. Alguien definió un ordenador. ¿De qué es un ordenador? Computador, ¿cómo decís aquí? ¿Computador? Computador. Un tonto rapidísimo. Es rapidísimo, pero tonto. ¿Eh? Porque no entiende las claves más interesantes de la inteligencia humana, que son la intuición, la imaginación, la emoción, el sentimiento, la voluntad ética, la capacidad ética. Eso está en la inteligencia humana. Nunca una máquina va a tener eso. Perdón, y el humor. En el humor una máquina nunca nos va a ganar. Cuando dice Woody Allen, por ejemplo, la eternidad tiene que ser muy aburrida, sobre todo hacia el final. ¿Cómo una máquina va a reírse? Es imposible, no lo puede entender. No lo puede entender. Bien, dejémonos ya de bromas, que me estoy relajando. Yo soy una persona disciplinada, pero me estoy relajando en exceso. Bien, decía esto por lo de la tecnocracia, porque resulta que nuestra sociedad se comporta como tecnoboba, es decir, admira en exceso la tecnología. A la tecnología hay que darle su papel exacto. Su papel exacto es puro instrumento, nada más. ¿Qué nos está pasando? Nos comunicamos gracias a la tecnología muchísimo más de lo que se comunicaban hace 10 años las personas. La pregunta es, ¿qué comunicamos? En español hay una frase muy tonta que se dicen los adolescentes por las máquinas de WhatsApp, ¿no? O la que hace. Además, mal escrito, ¿eh? Ah, o la que hace. Vale. Y tanta banalidad. Está muy bien poderse comunicar. Lo importante es comunicar algo que tenga interés. Cuando hacemos eso, somos tecnobobos, lo digo. Lo mismo que un párroco de una iglesia italiana tuvo que poner en la puerta de su iglesia cuando los queridos italianos, muy simpáticos por otra parte, se aficionaron mucho al aparecer el teléfono móvil, el celular, ¿cómo llamamos aquí? ¿Móvil o celular? Telemóvil, ¿no? Pues se aficionaron mucho a eso. Pues tuvo que poner en la puerta de la iglesia, para hablar con Dios no hace falta el móvil. La tecnología de la oración es otra. Bueno, pues cuidado con la tecnología, cuidado con la tecnocracia, que afecta a la democracia. Es el argumento tecnocrático que es como una autoridad inapelable. Bien. Segundo, el clientelismo. Está claro, clientelismo es buscar el favor a cambio de algo ilegítimo que se concede desde el poder. Ese es otro. Y el populismo. El populismo, que ese sí que es una plaga tremenda que se va repartiendo por el mundo y que afecta gravemente a las democracias. Pues bien, para poder corregir o prevenir esos enemigos íntimos de la democracia que dice Todorov, se necesita democracia y no tecnocracia, ciudadanía y no populismo, y educación y no clientelismo.
con prácticas democráticas participativas, adaptables, inclusivas, con ciudadanía, derechos, respeto, participación y con educación, es posible corregir esas fuerzas desdemocratizadoras. Porque lo que verdaderamente nos importaba hoy era reconocer que la ciudad educadora es sobre todo una ciudad plenamente democrática porque activa todas las capacidades de buena convivencia que hoy hemos concentrado, aunque no son únicas o exclusivas, en la participación de calidad, en la inclusión real y verdadera y en la adaptabilidad como expresión de voluntad inclusiva y no solo como corrección de pequeños defectos arquitectónicos. Muito obrigado por la atención que me han dispensado. Muito obrigado. Professor João Manuel del Pozo, a riqueza desta comunicação requer a continuação que temos que deixar para outros espaços, tendo em conta a hora em que estamos e face ao ponto em que nos situamos no desenvolvimento do programa da tarde. Agradecemos ao professor del Pozo o modo como nos interpelou, como nos sensibilizou seguramente e de alguma forma como nos apetrechou para as várias leituras da carta, a pedagógica, a social, da governança, da política, para a importância extrema e o perigo extremo da desigualdade propiciador de tantos obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos e ao obstáculo a uma efetiva participação informada, competente. E depois dizer, talvez um compromisso aqui com o professor, é que vamos procurar ser maximamente inteligentes. A começar desde já, no intervalo usemos as maiores, esta característica da inteligência, usem os abraços, o humor, o sentimento, a alegria, sejam felizes já aqui num café, já a seguir, e durante estes três dias façamos do Congresso esse superior, superior manifestação de inteligência coletiva. Muita alegria, muita interpelação, muitos abraços, muito bocado lá, partilharmos, irmos mais longe na descoberta desta fantástica carta que temos à nossa disposição. Obrigado, professor. Obrigado. Até já.